Gracias. ¿Cómo van las investigaciones en torno al caso de la tienda de Liverpool, donde hay una persona desafortunadamente que falleció? ¿Cómo van estas indagatorias? Mira, con todo gusto. En el tema de lo sucedido en la tienda departamental, allá en la plaza de Perisur, donde lamentablemente una persona pierde la vida, te puedo comentar que, como haciendo el preámbulo, que se pidió una ampliación de la necropsia, en donde nos dicen que esta persona fallece por asfixia, por estrangulamiento. Nosotros estamos, ya tiene el, donde un médico señaló que la muerte había sucedido por un infarto. Te puedo decir que esta persona, este médico, ya tiene la orden de localización y presentación y que se le va a investigar por diversos delitos, entre ellos una falsificación de documentos. Por supuesto, también incurrió en falsedad de declaración ante autoridad distinta a la judicial y por supuesto en encubrimiento por favorecimiento. Del mismo modo, se está investigando otros dos, además del médico, la privación de la vida, así como también a los empleados de la tienda departamental que hayan incurrido en algún tipo de delito, es decir, que hayan realizado también algún incumplimiento por favorecimiento. Ya la tienda departamental nos proporcionó videos, te puedo comentar, los proporcionaron el día de hoy, son aproximadamente 36 horas de video que nos proporcionan y en un formato en el que ya se envió a la coordinación de servicios periciales de la propia Procuraduría para realizar el análisis respectivo del formato y la policía de investigación para que realice el análisis de lo que tenga este video. Es decir, ahorita incluso también en este momento se encuentran declarando 9 personas en relación a este tema en la Fiscalía de Homicidios para verificar lo sucedido ese día y deslindar las responsabilidades respectivas. Sobre este mismo tema, ¿podríamos ya saber quién es la persona probable responsable del delito de homicidio y si también estas imputaciones podrían alcanzar a la gerencia de la tienda? Insisto, estamos viendo, porque son los tres momentos, las tres líneas de investigación que se tienen: el médico, el probable responsable y los empleados que hayan intervenido en realizar algún hecho en la escena. Pero, por supuesto, hay un comentario respecto a quién es el proveedor responsable. Señor, yo quiero decir de Liverpool, porque no queda claro quién ordenó el ocultamiento del cadáver y si es correcto que se ordenó que llegara, o se quería que llegara un médico particular. Eso es parte de la investigación, creo que ha sido muy claro en lo que estamos investigando. No podría dar más detalles porque, por supuesto, insisto, el médico ya tiene la orden de presentación y localización y se están investigando los otros. Entonces, si hay un crimen, pues está... Hubo un homicidio, por supuesto.